Bienvenidos al evento de presentación y aceptación de proposiciones correspondiente a la licitación pública nacional número LO-009938-E86-2019 relativo a la obra suministro y colocación de señalamiento horizontal en la red federal de carreteras libres de peaje y la jurisdicción a cargo de la Administración de Xalapa en el estado de Veracruz, el cual se realizará con base en lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Islas y 5962 de su reglamento. De este lado nos presentamos, soy la ingeniera Erika Guadalupe Melchor Muñoz, encargada del Departamento de Contratos y Estimaciones. Ingeniero Juan Ortiz, presidente general de Construcción de Carreteras. El ingeniero Tomás Antonio Ibarra García, jefe de la Unidad General de Servicios Técnicos y encargado del despacho de la Dirección de Obras. Ahorita se va a incorporar más tarde, ya que está teniendo a unas personas que vienen acá en el centro. Por mientras, para no pasar más, seguimos con esto. Observadores externos, no se presentan observadores externos. Y a continuación vamos a pasar lista de asistencia de los visitantes que registraron su participación y van entregando sus propuestas, por favor. Comunicación vial. Constructora e inmobiliaria Carver. Carpla Construcciones S.A.D.C.B. Virtus Arquitectura S.A.D.C.B. Construcciones PADE S.A.D.C.B. y Constructora Inmobiliaria Acatler S.A.D.C.B. R.R. Construcciones S.A.D.C.B. Mónica Paredes Espinosa, persona física. Cemex S.A.D.C.B. IEX Servicios de México S.A.D.C.B. Consul Diseño y Supervisión S.A.D.C.B. y Obras y Servicios Hércules S.A.D.C.B. GIF Impulsora Nacional S.A.D.C.B. Corporativo Atenas de Veracruz S.A.D.C.B. Access Ingeniería S.A.D.C.B. Grupo Macroex S.A.D.C.B. y Supervisión, Señalamiento y Construcción de Obras Suseico. Ahora vamos a iniciar con la apertura de proposiciones y la revisión cuantitativa de Thank you.
manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos. Materia de descripción de la planeación integral. Organigrama y currículum de los profesionales técnicos. Relación de contratos similares. Declaraciones fiscales. Relación de maquinaria y equipo disponible. Verificación de laboratorio. Convenio de proposición. Relación de maquinaria y equipo, perdón. Antes del laboratorio. Verificación del laboratorio de control de calidad. Convenio de proposición conjunta. Vamos a ver. No aplica. El documento no aplica. Y de la propuesta económica. Convenio. Firmada y el catálogo de conceptos. De los documentos que en el
entregados por la convocante, el modelo de contrato y la convocatoria, incluyendo sus anexos, que puede ser impresa o en civil, escrito mediante el cual señala la documentación que es de naturaleza confidencial y que entrega su propuesta, y la propuesta técnica y económica en el civil.
la propuesta económica, la carta de proposición y el catálogo de conceptos. De cada uno de los precios unitarios, listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, análisis, cálculo e integración del factor de salario real, de los costos horarios de la maquinaria, de los costos indirectos, del costo por financiamiento, utilidad propuesta por el licitante, relación de los costos básicos de materiales, programa mensual de ejecución de los conceptos de trabajo, de los demás programas, el de la mano de obra, de la maquinaria y equipo para construcción, de los materiales y de la utilización del personal profesional técnico administrativo de servicio. Relación de personal discapacitado adscrito a la empresa. Relación de contratos cumplidos. Evidencia documental solicitada para acreditar los números 725. De los documentos proporcionados por la convocante, el modelo de contrato y la convocatoria que puede ser impresa o en CD. Escrito mediante el cual señala la documentación que es de naturaleza confidencial. Y la propuesta técnica y económica en el sitio. De la documentación distinta a la propuesta, escrita en el que manifiesta que es de nacionalidad mexicana, escrito en el cual declara que no se encuentran los supuestos de los artículos 51 y 78 de la ley, escrito en términos de lo establecido en los artículos 31, fracción 15, 51, fracción 7, segundo párrafo de la ley, declaración de integridad, escrito en el que manifiesta domicilio por todo tipo de notificaciones, y escrito en el que manifiesta que cuenta con las facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representante. Gracias.
firma, déjame que yo la haga. Mónica Paredes Espinosa, persona física, 3,190,622 pesos con 92 centavos. Cemex SADCB, 2,761,690 pesos con 88 centavos. IEX Servicios de México, 3,592,409 pesos con 80 centavos. Constru Diseño y Supervisión, 2,801,988 pesos con 12 centavos. GIF Impulsora Nacional, 3,067,623 pesos con 48 centavos. Corporativo Antenas de Veracruz, 3,556,551 pesos con 88 centavos. Access Ingeniería SADCB, 16,046,657 pesos con 0 centavos.
Grupo Macroex SADCB, 12.940.763 pesos con 96 centavos. Y supervisión, señalamiento y construcción de obras SUSEIFO, 2.781.429 pesos con 44 centavos. ¿Alguno de ustedes que quiera ubicar? Si quiere. ¿Sí? Dije, no hubo ninguna observación, ¿no? No. En la
la ciudad de Jalapa de Enrique, siendo las 14 horas del día 20 de marzo, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en los artículos 36, 37 y 39 bis, así como 59 y 61 de su reglamento, se reunieron en el auditorio del Centro de CCT de Veracruz las personas físicas y o morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. Preside el acto el ingeniero Tomás Antonio Ibarra García, jefe de la Unidad General de Servicios Técnicos y encargado del despacho de los asuntos de la Subdirección de Obras del Centro de CCT de Veracruz, facultado mediante acuerdo número 10 de fecha 17 de enero del 2019, en representación del ingeniero José Alberto Vega Regalado, director general del Centro de CCT de Veracruz. De acuerdo a lo establecido en el numeral 5.6.2 de las políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Acto seguido, se procedió a pasar y hacer asistencia y recibir los sobres cerrados que contienen las proposiciones técnicas y económicas que presentan los visitantes. Acto seguido, se llevó a cabo la apertura de los sobres que contienen las proposiciones, así como la documentación distinta a las mismas, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en la convocatoria de la licitación y sin que ello implique la evaluación de su contenido. Conforme a lo establecido en el artículo 37, fracción 2 de la Ley de Obras Públicas y lo previsto en la base segunda, fracción 1, séptimo párrafo de la convocatoria, los visitantes que asisten al acto eligieron a Rodolfo Bello, representante de la empresa Comunicación Vial SADCB, para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto rubrique en el catálogo de conceptos, carta de proposición y la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada visitante en su proposición. Para efecto de dejar constancia de los documentos entregados por parte de los visitantes de los requisitos solicitados en la convocatoria, así como de los documentos revisados de forma cuantitativa por la parte de la convocante, se elabora la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada visitante, de la cual se entrega una copia a cada visitante en este acto. Lo anterior, conforme lo establece el artículo 61, fracciones 1 y 2 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. A continuación, se indica los nombres e importe de las proposiciones de los visitantes participantes. El monto es con IVA. Cemex SADCB, 2.761.690 pesos con 88 centavos. Supervisión, señalamiento y construcción de obras Seiko, 2.781.439 pesos con 44 centavos. Costo, diseño, supervisión y obras y servicios Hércules, 2.801.988 pesos con 12 centavos. Comunicación Real, 2.954.736 pesos con 92 centavos. GIF, Impulsora Nacional, 3.067.633 pesos con 48 centavos. Construcciones PADE, Constructora Inmobiliaria AKP, 3.095.919 pesos con 36 centavos. Constructora Inmobiliaria Carver, 3.188.584 pesos con 80 centavos. Mónica Paredes Espinosa, persona física, 3.190.622 pesos con 92 centavos. Corporativo Atenas de Veracruz, 3.556.551 pesos con 88 centavos. IEX Servicios de México, 3.592.409 pesos con 80 centavos. Carpa Construcciones y Señalatex, 3.891.800 pesos con 0 centavos. Virtus Arquitectura, 3.925.941 pesos con 12 centavos. RR Construcción y Arrendamiento de SADCB, 4.174.845 pesos con 36 centavos. Grupo Macroex, 12.940.763 pesos con 96 centavos. Axis Ingeniería, Ingeniero Cristian Horacio Pérez-Sindico, 16.046.657 pesos con 0 centavos. Efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas,
Se citan los participantes a las 10 horas del día 29 de marzo de 2019 para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación. Con fundamento a lo indicado en el artículo 61, penúltimo párrafo del reglamento de la ley, la fecha señalada para dar el fallo podrá ser anticipada o diferida conforme lo establece la fracción 3 del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas. Se adjunta la presente acta copia de la constancia de recepción o acuse recibido de la documentación entregada por cada licitante, de conformidad con lo establecido en los artículos 34, fracción 9 y 61 del reglamento de la ley. Las proposiciones se reciben para evaluación y para efecto de lo dispuesto en el artículo 51 de la mencionada ley, la recepción se entenderá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación, por lo que hasta el fallo se indicará si la proposición fue desechada. Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, se ubicó y firmó la presente acta por los que intervinieron en este acto, entregándose copia de la misma, indicándose que se encuentren las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema de pasaporte. Asimismo, se les informa que se tornará copia de esta acta de la Dirección General de Natura correspondiente. En el nuevo hecho de debates y manifestaciones, conforme al último párrafo del artículo 60 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicio Relacionado con la Administración. Fin del acta. Muy bien.